Ante una emergencia o accidente crítico, todos los primeros auxilios son vitales para restablecer el orden tras el suceso de estas catástrofes, aunque muchas veces se olvida la parte psicológica, que es igual de importante que los otros tipos de auxilios. Lo básico frente a un impacto emocional, lo primero es sacarlo de lugar, sacar de lugar a la persona donde está viviendo, digamos, la impresión o el impacto psicológico emocional. Segundo, decirle que. Hay que orientarlo dónde está, qué va a pasar, qué van a hacer y también sacarlo del estado de incertidumbre y del sinsentido. Porque una de las primeras cosas que sucede en la psicología o en la mente de las personas que tienen este impacto emocional es el estado de confusión. Entonces tratar de aclarar toda su duda y sobre todo no hablar demasiado, sino escuchar lo que la persona te está diciendo para de verdad dar una respuesta emocional y psicológica adecuada que necesite en ese momento la persona. Entonces hay que estar atento a la necesidad emocional y psicológica del afectado. No es que vos vas a intervenir y vas a comenzar a hablar y hablar y hablar para, no, porque lo que va a pasar es abrumar al afectado. No, en este sentido es escuchar, escuchar lo más que se pueda y al final darle un feedback a la persona en donde puedas estabilizarlo, donde puedas darle un estado de seguridad, tranquilidad y calma a la persona. Existen diferentes cursos de preparación y poder brindar este tipo de ayuda, dijo Avendaño. Existen cursos tanto de la Cruz Roja como cursos para profesionales como para no profesionales. Este, este tipo de preparación digamos de general, es una preparación general como aprender R RCP, como aprender primeros auxilios médicos, ¿verdad? Por ejemplo, este, para, para saber cómo atender un ACV, saber cómo atender este, un ataque al corazón, saber qué hacer cuando alguien se está ahogando, todo eso, digamos, aprendizajes que se van tomando en el día a día, y, y se pueden as, pueden ser muy útiles para las personas comunes no solamente para especialistas verdad porque eso es muy importante por ejemplo los maestros que están con niños un niño que se atora o se ahoga con algo es importante que algún adulto sepa este tipo de práctica, verdad noticias 12 Darling